es. Ahora hay dos autos americanos y un invitado, de lujo especial, VIP. Ya lo habíamos invitado. No sé si vieron el video del Golf R. Donde yo gané. Le gané con el Golf R al Mini Joe Cooper Works y al Ford Focus RS. Todos sus coches están truqueados. Y ahora traigo el Ford Mustang. No traigo el Challenger. Simón trae el Challenger. Entonces vamos a ver. Nos vamos a cambiar. Sí, hay que cambiarnos. ¿Por qué no? Me gusta más este. Sí, estéticamente está bien. Es como más agresivo. Pero vamos a ver qué es lo importante. Vamos a echar un arrancón de ceros y un arrancón de rol. A ver cuál gana. Yo le voy, al Mustang. ¿Tú cuál piensas que va a ganar? La verdad, el Mustang, pero me gusta más el mío. Todo puede pasar. Vamos a ver cómo nos va en este video. Quédense para que vean al esote. Ya estamos aquí en el Challenger Scat Pack. Me encanta, o sea, me encanta la sensación que transmite este coche. Ves hacia enfrente y nada más ves un pinche boquete enorme con una toma de aire impresionante. Aparte, siempre he sido fanático de los Challengers. El primer Challenger construido fue en el 69 y fue para competir contra el Mustang, que ahorita, la verdad, la esencia del Challenger me encanta. O sea, lo ves y dices, es un músculo entero, ¿no? Siempre me ha fascinado. Y como ya saben, los muscle car tuvieron un pedo con lo de la gasolina y los dejaron de producir. Hasta el 2008 volvió a salir este modelo. Lo conocíamos como el SRT8, que ahorita el SRT lo consideramos como el Hellcat, pero esta versión es la que sustituyó al SRT8, que ahora es Scat Pack 392. Y los primeros modelos empezaron saliendo con un motor EMI 6.1 litros. Era bastante potente, pero ahorita no tiene nada que ver la potencia que tiene, porque es un motor 6.4 EMI de 486 caballos de fuerza. Me impresionó, la verdad. Tiene una caja de 8 velocidades. Los cambios se quedan un poco contra el Mustang, pero esta madre es para ir en la carretera hecho la madre, ¿eh? En una recta, obviamente, porque estabilidad no siento que sean muy estable, todo muscle car, en excepción el Camaro, anda bien, anda duro y aparte se maneja bien. O ya si quieres comprar un muscle car que se maneje muy bien, pues es un Shelby GT350, están diseñados para pista. En general, este coche me llama mucho la atención, es muy grande, pesa 1936 kilos aproximadamente. Es una locura, el Mustang ya está como en 1700 kilos. Yo me quedaba sin duda con este, por estética, por el tamaño del coche. Yo soy alguien alto, me queda perfectamente esto. Yo soy un güey que compraría un muscle car. O sea, me encanta la sensación que transmites. O sea, te ven pasar y eres pinche Toretto. Te vuelves más guapo, más mamado. Aparte el sonido de las máquinas, me encanta. Este le quitamos los silenciadores, nada más, el único que escuchen. Suena hermoso esta madre. Mucho, creo que se me metió una basurita al ojo, de esas basuritas que dicen que le ganaste al dos Challenger con el Ford Mustang.
Pero estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Que es el Ford Mustang GT con motor V8, 5.0 litros, 460 caballos de potencia y 420 libras-pie, caja automática de 10 velocidades. Este tiene 460 caballos, aquí él tiene un poquito más. Este es motor Hemi 6.4, este es 5.0. Obviamente los dos son tracción trasera. Este tiene modos de manejo, yo lo saqué en modo pista de carreras, con el control de tracción desactivado. Tuve que jugar un poquito con el acelerador, porque si le acelero a fondo, es difícil controlar tanta potencia. Hace mucha diferencia la caja de cambios. Esta es una caja de doble embrague hecha entre Ford y General Motors. Es de 10 velocidades, es de doble embrague y es muy rápida. Se nota en cada cambio que yo hago, no pierdo velocidad, no pierdo potencia, no pierdo empuje. Bueno, esperemos que les haya gustado cómo vencía en rol a Chava. Lo importante en este tipo de vehículos realmente es el 0 a 100 y el Mustang nos pudo decir y nos pudo mostrar que es superior al Dodge Challenger. No tanto, la verdad no, sí me sorprendió. Sí me sorprendió. El Challenger me sorprendió. Aparte tiene más caballos, tiene más torque, es un motor más está grande. Está más bonito. Está más mucho pesado. Más caro, caro. Está mucho más caro también. Tiene más onda, estéticamente me gusta mucho. Pero vimos tiene que tiene como más esencia de motocar. Y este ya parece un coche deportivo. Este ya se hizo como que más fino, como que ya no es tanto así tan grotesco, tan americano en esta última generación. Sí, realmente así fue. Sin embargo, la caja de velocidades, la tecnología, sí, no ahí nos dimos cuenta en los cambios de velocidades. Se ve como los cambios me empieza a dejar, ¿verdad? Sí, esta es una caja de 10 velocidades de doble embrague que hizo Ford en conjunto con General Motors. Entonces, esta caja hace una gran diferencia. Eso es horrible que hayan compartido la competencia, que ¿no? Que Camaro y Mustang tengan la misma caja, como que sí, dices, oye, sí, pues sí, siempre, no va, siempre han sido rivales y ahora ya comparten cajas. Ya que le compartan esta y este va a ser el ganador. Sí, si ese tuviera una mejor caja, yo creo que sería... Tiene buena caja. Sí, pero sí. Pero yo creo que ya cuando sea la nueva generación de este Challenger, ya va a venir mucho mejor. Sí. Entonces yo siempre digo. Que le quiten los 200 kilos que tiene. Sí, además. Que le quiten, sí. Y los, 100, que, ya, y los 150 que pesa Simón, pues peor. Pero sí, en rol, el Challenger le dio la torre a este. Lo sacamos este en Drive, en Sport, en Manual. Y aún así. Pues, también tiene que ver mucho la velocidad que era, pues tienes 10 velocidades y la sacamos de primera 30. Sí. Entonces yo creo que te hacía también muy rápido el cambio y ahí es donde perdías un poco. Sí, ahí la electrónica como que no le ayudó mucho al Mustang y ahí fue donde en roll ganó el Challenger. Ambos sí, muy buenos autos. Es más potente este. Más potente, entonces bueno, pues ahí vieron ustedes cómo nos divertimos con estos dos American Muscle Cars. Ni modo, a ver cuándo me ganan, Simón. Esperemos que les haya gustado y síganle en sus redes, que van a aparecer en la parte de abajo. Ahí aparecen abajo mis redes para que me sigan, Instagram, Twitter y también en YouTube. Órale. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Adiós. Suscríbanse.